Primer conferenciante, doctor Pedro Leonardo Jiménez, es licenciado en Prevención Regional, maestro en Estudios Urbanos y Regionales y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático con estancias de investigación en la Universidad de Sevilla, España, Universidad de Varsovia y la de Cracovia, ambas de Polonia, así como de las universidades de Quintana Roo y Aguascalientes de nuestro país. Con el tema Análisis de la vulnerabilidad de los conjuntos habitacionales en el contexto metropolitano, queda en uso de la palabra el investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAMX, doctor Pedro Leonardo Jiménez Sánchez. Buenos días a todos. Señor maestro en Derecho Germán, un privilegio estar aquí en esta institución, con sus muchos años ya de formación y que por supuesto hace rato comentaba, más, no es más que una modificación, sino más bien una renovación dentro de estas titularidades. A todos los miembros del Presidium, los galardonados el día de hoy, invitados, por supuesto agradezco la invitación particular del doctor Agustín Olmos a participar en este evento tan importante para la cuestión geográfica y sobre todo territorial. Perdón. El tema de la habitación y particularmente los conjuntos urbanos habitacionales el día de hoy presupone que es derivado precisamente de un derecho constitucional. El artículo 4 constitucional denota que todo mexicano deberá tener una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, en el medio académico, la cuestión digno y decoroso aún tiene ciertas dudas, ciertos aspectos que no se han definido. ¿Qué es digno y decoroso? ¿Tener una residencia con 14, 20 habitaciones o solamente una vivienda de interés social con 60 metros de terreno y 35 metros de construcción? Por supuesto, con posibilidad de ampliación, ¿verdad? Sí. Finalmente, esto denota sobre todo una situación de hecho porque el principal aspecto que se genera es que no toda la población es acorde precisamente a la obtención y ejercicio de ese derecho, que como la Constitución lo dice, es derecho, es decir, a petición de parte. Y mientras la población no lo desarrolle como tal, prácticamente está fuera de ese derecho, no se hace uso de ese derecho. En tal sentido, si bien esta cuestión habitacional es importante, no solamente a nivel Toluca, Estado de México, sino que prácticamente el tema que el día de hoy ventilamos es precisamente derivado de una inquietud que se ha tenido dentro de los albores académicos y que es una inquietud que se ha desarrollado dentro del pleno de una red internacional precisamente con la Facultad de Geografía, la Facultad de Planeación y la Universidad de Varsovia y Cracovia en Polonia, derivado por supuesto de unos dos simposios y foros que se han desarrollado en el último año y el año anterior. El análisis de vulnerabilidad, por supuesto, presupone que la vivienda el día de hoy ha tenido una serie de esquemas y evolución interesante, dado que ya no se construye una habitación única para una familia. Hoy se crean una serie de procesos administrativos en la cual presupone el desarrollo de mucha vivienda de manera masiva, en la cual, por supuesto, cada vivienda presupone también hacia demás una serie de características que van dirigidas a toda la sociedad sin denotar y especificar las necesidades particulares y de cada familia. Bien, uno de los principales preceptos que nosotros hemos ventilado es el sentido que un principal aspecto es acerca de la habitación es precisamente la explosión demográfica que en un momento dado se está desarrollando a nivel mundial. Esta gráfica presupone precisamente cuál es ese contexto que involucra la concentración de población, sobre todo en el aspecto territorial, presupone la concentración en grandes ciudades y por supuesto en una serie de rangos que van de los 10 millones hasta más o menos de un millón de habitantes en una ciudad. Y quizás es uno de los principales debilidades que tenemos, que solamente nos estamos abocando a aquellas ciudades con cierto número de población,
dejando de lado una serie de sectores particularmente el área rurales, donde la vivienda presupone todavía una serie de aspectos y sobre todo de necesidades de todo tipo, estructural, organizativo, financiamiento y más. En el aspecto demográfico podemos señalar que México prácticamente ha tenido una evolución constante y donde la explosión demográfica se ha concentrado sobre todo en ciudades. En el caso particular de México, se estima que se estima más o menos que en los años 40 tendrá más de 140 millones de habitantes en México, de los cuales 77%, que quiere decir 86 millones de habitantes, vivirán en ciudades. Ahí señalo un poco que la cuestión rural la estamos dejando de lado y todos nos estamos concentrando en la ciudad y dejando de lado la prioridad que tenemos precisamente para el campo, porque es en el campo donde se desarrolla precisamente esta naturaleza y el objeto de estudio de esta sociedad. El Consejo Nacional de Población señala que para el año 2030 al menos el 80% de la población vivirá en grandes ciudades. La pregunta sería, ¿dónde está la población que dará abasto en cuestión de alimentación, en cuestión de insumos para toda esta población urbana? En cuestión habitacional, en el año 2010 se presuponía aproximadamente más o menos 28 millones de viviendas, de las cuales, para el caso particular del 2016, son cerca de 30.2 millones de viviendas, obviamente para satisfacer las necesidades de toda la población mexicana, en el cual el 13.81% pues, corresponde al Estado de México, siendo propiamente el estado más cercano a lo que es el Distrito Federal, con sus municipios conurbanos, y es donde se ha generado una mayor, yo diría, participación en aras de demandas en materia habitacional. También hablemos del rezago habitacional. A nivel nacional, más o menos 9 millones de viviendas son las que se requieren, y en el Estado de México, aproximadamente el rezago habitacional es de cerca de 700 mil viviendas anuales. ¿Por qué hablar de vivienda? ¿Por qué precisamente hablar de vivienda? Porque el sector de la vivienda es uno de los rubros y ramos más importantes en materia económica, particularmente porque denota el 7.77 del PIB que incorpora a nuestro desarrollo económico. Simplemente en el 2014 generó 135 millones de empleos formales, los cuales presuponen también que son aquella población que en un momento dado está desempleada y que en un momento dado a través de este ramo prácticamente tendría la seguridad de un empleo, ¿sí? Si bien son empleos de alguna forma que son temporales, el beneficio en un momento dado del objeto de estudio que es la vivienda es precisamente el objeto que nosotros debemos buscar. ¿Cuántos números de viviendas debemos generar? Pero por supuesto atrás de ello una cuestión económica. En ese sentido, este sector impacta en 37 de las 33 de las 74 ramas de la economía nacional. ¿Qué quiere decir? Que no debemos dejar de lado precisamente la inversión en materia de vivienda, porque ello involucra que nos dará más desarrollo y más bienestar social a la población. Nosotros en este momento, en materia académica, estamos desarrollando una serie de análisis de estudios que estamos generando y nos estamos vinculando para la cuestión metropolitana. ¿Por qué la cuestión metropolitana? Bueno, hemos pasado una serie de fases, procesos y evoluciones territoriales que nos han llevado precisamente a una serie de fenómenos. En primer lugar, esa famosa migración campo-ciudad. Después, hoy hablamos de urbanización, hablamos ya de fragmentación, hablamos de términos como segregación, para llegar a términos como lo que es la metropolización. ¿Qué es la metropolización en este momento? Bueno, en este momento la metropolización conjuga al menos el análisis de tres variables. Primero, el componente demográfico, en el cual es importante ver cómo se está generando, cómo se está moviendo, cómo está creciendo esta población. En segundo aspecto, hablamos de precisamente la cuestión del rubro de la vivienda. No podemos hablar de población y en un entorno de un desarrollo económico a nivel nacional, estatal o metropolitano si no se acerca de un empleo. ¿Qué quiere decir? El aspecto económico en este momento tiene que darse bajo una serie de aspectos que sean relevantes para el Estado y que las políticas del Estado sean dirigidas a ello. Podemos hablar entonces de cuestiones demográficas y empleo. Pero no podemos tampoco hablar de estos elementos si no aterrizamos ello en un espacio territorial. Llámese municipio, llámese zona metropolitana, llámese región metropolitana, estado o nación.
Este proceso demográfico se comporta de la siguiente manera. Habíamos señalado que la urbanización, pues obviamente es este aspecto donde la gente del campo migra hacia las grandes ciudades, en la cual esta ciudad tiene un fenómeno progresivo, estos círculos, prácticamente es la evolución que han tenido el crecimiento de la mancha urbana y la expansión. En segundo término, hoy hablamos, estamos en este momento en un proceso de suburbanización, en la cual la población del centro prácticamente migra a municipios intermedios para buscar precisamente un lugar donde vivir y en su caso a veces donde emplearse. Sin embargo, hay un fenómeno en el cual todavía la gente que migra a municipios intermedios sigue dependiendo del centro para satisfacer sus necesidades habitacionales, de empleo, económicos y demás. Vienen otros dos procesos, que es la desurbanización, cuando ya en un momento dado la población tiende a tener un movimiento migratorio hacia lugares del centro, pero también hacia otros centros y municipios intermedios, y después, ya hablaremos posteriormente, lo que es la reurbanización, donde la población nuevamente regresa al centro. Nosotros en este momento estamos en lo que es el segundo proceso, en el cual estamos viendo un movimiento de la población del centro hacia lugares precisamente periféricos, y en la cual desafortunadamente están ocupando zonas donde son eminentemente naturales y que en un momento dado se están desarrollando a través de procesos urbanos. Y por supuesto que involucra y rezaga y desplaza actividades económicas dirigidas a lo que es la agricultura y algunos otros actividades agropecuarias. Así pues, en México tenemos 59 zonas metropolitanas en este momento, los cuales están distribuidas de la siguiente forma a nivel nacional, y esas son las de sus preocupaciones. Insisto que este fenómeno metropolitano y las consecuencias que traen estos movimientos migratorios y también la ocupación del territorio bajo ciertos procesos son precisamente la inquietud que, en el caso en particular de la Facultad de Planeación y algunos cuerpos académicos, el caso tan particular del que represento, pues tiene esa inquietud. Nosotros podemos hablar en este momento, a diferencia de hace unos 20 o 40 años, donde la vivienda era un objeto simple, un objeto independiente, hoy tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de una serie de aspectos, indicadores y factores que van de la mano. No podemos hablar de la vivienda si no vamos a hablar precisamente de cuestiones de financiamiento, de gestión, de cuestiones de suelo, cuestiones ambientales, cuestiones de políticas y demás. Así pues, por la brevedad precisamente del tiempo, estaré yo prácticamente abordando algunos solamente cerca de 6 indicadores importantes de los que vamos a ir sacando algunas conclusiones. En el caso particular de las políticas habitacionales, la sorpresa es que hay una serie de políticas que redundan en cuestiones de financiamiento, cuestiones de identidad, cuestiones a veces de buscar este bienestar social de la población, cuestiones de tener una habitación para cada población, hacerlo un derecho. Sin embargo, la cuestión es que no hay una política habitacional concreta que determine precisamente y tome en cuenta todos estos indicadores y factores. Es decir, la propia legislación que tenemos en el Estado de México particularmente es muy difusa, es fragmentada y no tenemos una legislación, un marco jurídico normativo que permita vincular una solución específica para la cuestión habitacional. Por lo tanto, de alguna forma estamos de alguna forma retomando varios aspectos legislativos, marcos normativos, para poder solucionar el problema. La cuestión del financiamiento. Uno de los aspectos más importantes que tenemos es precisamente la carencia de créditos y financiamiento para ello. Hace poco nos sentamos en una mesa en la cual estuvieron al menos 8 instancias de gobierno, incluyendo la propia universidad, y en el cual estaba Infonavit y decía: quiero que ustedes, universidad, nos digan, ¿sí?, dónde construir vivienda. Señalaba Infonavit, decía: tengo 136 mil créditos destinados para el Valle de Toluca. Díganme dónde construyo. La realidad es que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente simplemente tenía escasamente un 1-2% solamente destinado para vivienda de interés social. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en ello estaríamos más o menos construyendo cerca de 15 mil viviendas, ¿sí? ¿Dónde estaría la diferencia? ¿Dónde construimos la diferencia? De ahí un proyecto que se derivó y del cual aún sigue dentro de lo que es el tintero,
es que se haga un estudio en el cual definamos en el Valle de Toluca dónde poder construir para que el Infonavit desarrolle esas viviendas para obtener esos créditos. ¿Qué simboliza con ello? Pues que involucra que tenemos financiamiento, pero que los otros instrumentos normativos y de planeación no son congruentes precisamente con estos financiamientos. Recursos que al final de cuentas los tenemos ahí detenidos, suspendidos, y que seguimos entonces esperando que se liberen bajo estos instrumentos para poder ejercerlos. Mientras tanto, muchas familias, las 136 viviendas, están esperando que llegue su turno, ¿sí?, y obtengan el puntaje mínimo para obtener un crédito para vivienda incluso. También una serie de aspectos se involucra también lo que es los salarios mínimos vigentes que gana la población y que muchas veces no puede acceder a ello. De hecho, el 85% de la población asalariada en el Estado de México simplemente no gana esos 5 salarios mínimos vigentes para poder tener acceso a un crédito oficial. ¿Cuál es el resultado? Que haya un 70% de irregularidad, al menos en la zona metropolitana. El 70% de la población desarrolla, adquiere suelo, construye su vivienda y prácticamente lo hace en forma irregular, de manera informal, fuera de esos esquemas de desarrollo habitacional que el Estado, por supuesto, presupone y, por supuesto, desarrolla para llevarse a cabo. Cuestiones de financiamiento lo podemos ver en el 2014, en el caso a nivel nacional, podemos ver que hay 3 organismos que tienen dinero, sin embargo, insisto, esta serie de mecanismos que van de la mano para poder buscar dónde construir, dónde desarrollar vivienda, prácticamente no se tiene. Tenemos ahí, la tabla nos da el financiamiento 2015, y como pueden ver, algunos organismos como el Fonavit, Foviste, el Fondeo, el Banca y otros, pues prácticamente tienen dinero y se han hecho alguna serie de acciones que van vinculados con esta satisfacción de la necesidad. Esto es, por supuesto, pero supone algunas también acciones de este tipo. Sin embargo, creo que el camino es largo y no hemos satisfecho totalmente las necesidades de la sociedad en ese sentido. Uno de los principales aspectos que se ha tenido en aras del desarrollo, sobre todo de estas instancias, es que para el proceso de autorización de un conjunto urbano, llámese interés social, popular, social progresivo, residencial, recién medio, incluso residencial alto, pues el Estado involucra, o más bien la institución involucra, al menos 5 fases que presupone la autorización de un conjunto urbano, obviamente de manera masiva, es decir, más de 60 viviendas. En este caso estamos hablando de 11 trámites que se deben corresponder, cerca de 39 requisitos y más o menos 149 documentos que presentar, ¿sí? Desafortunadamente, en el sentido, muchos de estos documentos se repiten cada vez, de estos documentos cada vez se piden lo mismo en cada institución. Hay cerca de 12 instancias que están incorporadas en este proceso y cada instancia pide por su parte documentos repetidos. ¿Qué significa ello? Involucrar, hace mucho se ha hablado de una ventanilla única, se han generado y formulado las comisiones estatales de vivienda, las comisiones de desarrollo económico, pero seguimos persistiendo de una serie de procesos administrativos muy complejos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un conjunto urbano, a veces llegamos hasta cerca de 18 meses para su autorización. Cada fase que ven ahí prácticamente son involucra que 6 a 7 meses para su desarrollo. Es decir, un promotor inmobiliario tiene que esperar 18 meses para que, más o menos, esto por supuesto estoy hablando de los tiempos legalmente establecidos. Ahora hay que saber cuánto tiempo más están tomándose para llegar a ello, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un desarrollo y un proceso muy complejo que muchas veces involucra no solamente documentos, sino también tiempo. Esta es un poco la cuestión de qué ha pasado en el Estado de México. Hasta el año 2011 todavía teníamos una buena producción de vivienda. Sin embargo, a partir del 2012, precisamente la vivienda ha bajado su ritmo de crecimiento y autorización. En ese sentido, creo que una necesidad de revisar todos estos procedimientos para saber si realmente estos requisitos y estos procesos, cuánto pueden esperar más para que la sociedad pueda ser beneficiada en tal sentido. Hay algunos esfuerzos que se han estado haciendo dentro del gobierno del Estado, son plausibles, sin embargo, creo que merece trabajarse un poco más para ello. En cuestiones de suelo, el suelo es una de las situaciones que, en el caso particular, en el aspecto territorial, presupone también una debilidad.
En el caso particular podemos ver que la zona metropolitana, que está compuesta por 15 municipios, el suelo urbano, evidentemente dirigido a lo que es el suelo urbano, como podemos ver esta gráfica, realmente presupone que es poco el territorio que se está destinando a lo que es el suelo urbano. Eso quizás es una ventaja porque estamos preservando los recursos naturales y algunas áreas de actividades agropecuarias que nos van a permitir preservar esos recursos naturales, que es un objetivo precisamente de ver en este simposio. Si nosotros podemos ver el uso habitacional, también vemos algunas estadísticas y porcentajes por cada uno de los municipios y podemos también que realmente tiene mucha debilidad. En cuestiones de área urbanizable, nosotros podemos ver que, es decir, las reservas territoriales que en este momento tenemos para ocuparlo con fines urbanos o cuestiones de uso habitacional, también es muy poco. En realidad, como podemos ver, tenemos todavía mucho, mucho que preservar en la geografía del Estado de México, en la zona metropolitana tenemos mucho que preservar y quizás es aquí donde debemos de trabajar algunos proyectos de desarrollo para preservar eso. Es decir, hablar de habitación, construir habitación, pero siempre y cuando lo hagamos bajo un tratamiento sustentable, en armonía con la naturaleza, con la habitación. Planeación urbana. En la cuestión de planeación urbana, es ineludible que hablemos de planeación o de planes si no hablamos de legislación. ¿Qué quiere decir? Hay un estudio que estamos realizando en este momento, donde nos damos cuenta que el territorio se ha modificado en términos de la legislación que está vigente. Esto involucra entonces que en base a la legislación que nosotros creemos, formulemos y aprobemos, es la formación o la forma en que el territorio se va a comportar. Por ello, es necesario tener mucho cuidado precisamente en el desarrollo de legislación para saber que vaya acorde y ad hoc a lo que serían las verdaderas necesidades de la sociedad. En tal sentido, nosotros contamos con un sistema de planeación del desarrollo urbano, el cual tenía una serie de evoluciones. Una muy importante, por supuesto, que ha denotado o que ha detonado este crecimiento a veces desenfrenado, irregular e incontrolable, es precisamente los esquemas urbanos. Todavía con la Ley de Asentamientos Urbanos del Estado de México de 1983 y la de 93, tenemos el famoso Plan de Centro de Población Estratégico, en las cuales la parte gris esto era todo el territorio municipal y tenemos lo que es el centro de población, que significa que estaba involucrado el área urbana, el área no urbanizable, aquel que por supuesto por sus características físicas no puede ser ocupado con fines urbanos. Pero teníamos también la fortaleza de tener áreas urbanizables, que es lo que sí podemos ocupar. Sin embargo, ya a través del libro quinto del 2001 y su reglamento 2002, el municipio prácticamente se abre a un esquema en la cual tenemos ahora sí, nuevamente, las áreas no urbanizables, las áreas urbanas, las que están consolidadas, y aquella área urbanizable, aquel que por su potencial podemos desarrollarlo con fines urbanos y ocuparlo con cualquier uso del suelo. Desafortunadamente, esto nos da cabida a un desarrollo en el cual el territorio se ha generado, se ha ocupado de manera fragmentada, de manera segregada. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos en este momento, en el caso del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tenemos que son las áreas urbanas, que son estas, las áreas no urbanizables, lo que está en verde, y las áreas urbanizables, que son estas pequeñas manchas, es donde podemos desarrollar. Toluca, como pueden ver, realmente ya no hay mucho, mucho territorio, reserva territorial, para, obviamente con características idóneas para el urbano, para desarrollar cuestiones urbanas. Pero sí tenemos todavía algunas zonas agrícolas, algunas actividades que debemos de preservar, ¿sí? En el caso de los conjuntos urbanos habitacionales, este es el esquema que tenemos dentro de lo que es la zona metropolitana de Toluca, y bueno, los municipios se comportan de esta manera. Hay algunos municipios que anteriormente, antes de 2000, no eran sujetos de acciones habitacionales. A partir de 2003, prácticamente algunos municipios como es Almoloya de Juárez, se ha generado una serie de acciones que van más allá de cerca de las 15.000 viviendas solamente en 5 años, obviamente vivienda de interés social. Y la pregunta sería, ¿cuáles son precisamente esos impactos que tiene dentro de lo que es el territorio, pero también la cuestión ambiental? Otros estudios nos han resultado que efectivamente estos conjuntos urbanos se han desarrollado, esta vivienda se ha desarrollado, pero no hay en un momento dado algunos indicadores que nos permitan aminorar el impacto ambiental
en el territorio. Nosotros tenemos el tipo de conjuntos urbanos, mixto habitacional progresivo, entonces vamos a ver que esto por supuesto es heterogéneo, ¿no? Pero esta es la cuestión, estos son los conjuntos urbanos habitacionales y podemos ver cómo su desarrollo ha sido fragmentado en el territorio, que significa, en el sentido, que no hay una planeación habitacional en ese sentido y que no hay un desarrollo que en un momento dado nos permita planificar dónde construir vivienda. Si nosotros vemos este análisis, estos son los 99 conjuntos urbanos habitacionales que se han desarrollado en la zona metropolitana de Toluca, en cuestión de distancia, y casi todos están cerca a lo que es la ciudad de Toluca. Aquí hablemos un poco de este proceso metropolitano, donde todos los municipios intermedios siguen dependiendo del centro, para cuestión de educación, salud, economía, empleos. Entonces, toda esta población que en un momento dado habita conjuntos urbanos de manera fragmentada, los que vimos anteriormente, estas son las distancias que tienen que recorrer para llegar. Vemos, por ejemplo, uno de ellos, pues, prácticamente está lo más lejos posible para llegar al centro, ¿no?, y satisfacer estas necesidades. Si nosotros hablamos de tiempo, cada uno de ellos, hicimos una serie de aforos en tiempo, y lo que vimos fue esto: en un momento dado, todos los puntos urbanos que están fragmentados prácticamente tienen que tener, hay cierto tiempo para dar. El límite, más bien, el mínimo que establece la CONAFO para ello es que sea menos 25 minutos del lugar de residencia al lugar donde se concentran estos satisfactores de empleo, salud, educación. Y desafortunadamente, este esquema nos da que a veces hasta pasan una hora y media, donde la población tiene que, y estoy hablando aquí de la zona metropolitana de Toluca, que tiene que llegar de su lugar donde reside al lugar donde satisfacer sus necesidades. Entonces, esta es una situación que vemos que va a ir una planeación. ¿Qué involucra con ello? Buena movilidad. Entonces, en esta cuestión de movilidad hablamos precisamente qué hay que hacer. En ese sentido, podemos ver el flujo de la población, y podemos ver que el principal factor y elemento de movilidad es el trabajo, seguido de una serie de indicadores. Entonces, el empleo sigue siendo uno de los principales vertientes. El número de viajes desarrollados, ¿sí? Y entonces vemos que esta y una serie de cuestiones nos van precisamente por el tiempo. Estas son 6 vialidades que tenemos en la zona metropolitana de Toluca y son las únicas que tenemos para dar fluidez a la población dentro de lo que es la zona metropolitana de Toluca. Me parece que tenemos que buscar esquemas de infraestructura y obviamente planificar la vialidad. Y esto viene lo más importante, y dejo esto al final, precisamente por ello, la cuestión del transporte. Podemos señalar que en la zona metropolitana de Toluca se genera más de 1 millón de viajes diarios, de las cuales tenemos 32 empresas, 73 rutas, 758, y parque vehicular 4.600. Entonces, esto es lo que está realmente generando el problema. Es decir, un fenómeno territorial no podemos dejarlo de lado si no vemos precisamente la cuestión del transporte, que es un factor indicador más importante de contaminación. Termino con esta gráfica, ¿sí?, esta figura. En este sentido, este es el centro de Toluca. Y lo que podemos ver es un empalme. Es decir, el 80% de rutas que tenemos en la zona metropolitana pasan por el centro de la ciudad de Toluca. Esto es lo que en un momento dado, en alguna plática con el señor secretario de Movilidad, estamos viendo este esquema y estaba por ahí vinculando algunas acciones de qué hacer para poder evitar esta transición y este traslado. Por supuesto, dejo en el tintero toda la serie de impactos que presiona el medio ambiente y sobre todo los recursos naturales que tenemos en un momento dado que preservar. Por horas de tiempo, les agradezco mucho.